Hola amigos de nuestro canal Manualidades Dayo. Aquí nuevamente trayéndoles un video muy muy hermoso de Fomi. En mi página de Face yo estuve subiendo esta bolsita que es muy muy hermosa y pues fue muy compartida. Entonces lo traigo el día de hoy para que lo trabajemos. Acuérdense que en la descripción está el link donde ustedes van a ingresar y van a encontrar los moldes para la elaboración de este proyecto. Pues ahí van a encontrar un solo molde, pero lo pueden trabajar para niña y para niño. Eso depende pues del color que vayan a utilizar. Quería mostrarles algo ahorita que empecemos. Bueno, darles la bienvenida nuevamente. Muchas gracias por compartir, por darle me gusta, por suscribirse. Espero que pues cada video sea muy especial para ustedes y puedan aprender más y más y más y más. Entonces, bueno, yo los amplié porque pues ahí estaban los pequeños, pero yo los amplié. Acá está este molde, que es el bolsito prácticamente, que es la bolsa completa. Entonces, lo van a sacar de esta manera. Ahí está, va a estar bien mostradito para que ustedes pues lo puedan descargar bien y puedan sacarlo. Lo pueden sacar si es para niña. Yo el de hoy es para niña, entonces lo voy a trabajar en este foamy que compré decorado, ¿sí? Estampado. Tiene el rosado, el fucsia y con las pepas pues más pronunciadas. Entonces para niño. Para niño, ese es para niña, perdón. Para niño compré esto, pero yo misma lo forré. Entonces, esto es como un pañolensi de estampado en café. Y lo que hice fue que con colbón o cola, como lo llaman en varias partes, se lo pegué a una pieza de foamy. Él queda húmedo. Es preferiblemente que lo apliquen con una brocha y luego con la ayuda de un secador o lo colocan al sol. Ahí queda y lo pueden trabajar para niños. Yo lo voy a elaborar y les voy a enviar al Face, le voy a subir cómo queda el de niño para que ustedes lo miren. Vamos a dejarlo por acá. Bueno, entonces aquí está el molde de la bolsita grande. Acá están los moldes ya de la cabeza, las orejas, la sobreoreja, la nariz, la patica, y las huellas. Acá está, van a estar debidamente marcados uno a uno. Bueno, yo pues ya traje adelantado, ustedes saben, pues recordarles algunas técnicas, eso lo quiero hacer siempre para, de pronto hay personas nuevas que están mirando hasta ahora el primer video y no han visto los otros donde enseñé pues lo que uno debe hacer. Entonces, recordarles que el foamy no se debe marcar con lapicero, marcador, con nada que quede manchado, sino con algo que nos quede marcado, pero no manchado. Yo tengo unos estiletes, tengo estos estiletes y ellos traen punta, ¿sí? Entonces con esa puntica uno puede marcar, teniendo mucho cuidado de no romper el foamy, ¿sí? Estos estiletes son muy, muy bonitos para poder utilizarlos para marcar, para muchas cosas. Bueno, entonces ya tengo acá marcado mi bolso, ya tengo listo, marcado acá, cortado, doblado bien para que podamos iniciar. Y ya tengo lista la cabecita, ya está difuminada acuérdense que el blanco se debe difuminar con rojo para que nos bote un viso fucsia. Sí, entonces ya tengo acá adelantada la cabeza. Y las orejas. Las sobreorejas van fucsias, también difuminadas con rojo, para que nos dé bien bonito. La nariz y las huellas. Acá está todo listo para empezar. Me queda acá la patica y esa pues la dejé para difuminarla para que ustedes vean. Acuérdense que nos enredamos el dedito con el trapito, descargamos y en forma circular yo empiezo a darle una sombra.
No línea, sino sombra. Listo. Ahí está la patica. Y a la patica le vamos a colocar una luz que va a estar en café oscuro. Entonces, esta va a ser la luz. Recuerden que la luz debe quedar. Es el mismo molde con medio centímetro más o unas líneas más, precisamente para que nos dé, como dice la misma palabra, nos dé la luz. Ahí se va a ver muy, muy hermoso. Bueno, entonces ya tenemos todo listo. Vamos a iniciar con la elaboración. Todo esto lo vamos a termoformar. ¿Qué es termoformar? Es colocar en la plancha. Entonces vamos a arreglarla, a cuadrar la plancha. Y ya la tenía casi, casi lista. La cabecita la vamos a dejar de última porque la vamos a maquillar. Vamos a colocar la oreja grande. Recuerden que él sopla hacia esta parte y luego se hace hacia abajo toda, miren. Queda linda. Y con los deditos usted le ayuda para que ella quede con una apariencia de relleno. Para eso es que termoformamos, no sé si lo alcanzan a ver, pero queda así. Entonces queda con una apariencia de relleno. Bueno, y así hacemos con cada pieza del proyecto que estamos realizando. Bien termoformadito para que nos dé un efecto de relleno. Acuérdense que es un efecto de relleno. Bueno, ya tenemos listo. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar a cada oreja la sobre oreja. Yo voy a trabajar por tiempo con silicona, pero para mí es mucho más agradable trabajar con el pegante que es, porque pues quedan mejor las cositas. Entonces ahí me queda la oreja con la sobre oreja. Listo, ya me quedaron ahí las dos. Y ahora vamos a armar la patica. Esta no la voy a termoformar, la voy a montar así en la luz. No la voy a termoformar. Y iniciamos colocándole las huellas. Bueno, entonces ya tenemos lista la huella, la patica, perdón, con todas sus huellitas. Ya están las orejas. Ahora vamos a la cara. Entonces ya tiene la nariz que está termoformada, ya se la coloqué. Ahora vamos al maquillaje de los ojitos. Para lo del maquillaje de los ojitos voy a utilizar pintura blanca, pintura negra. Y vamos a hacer los ojos azules. Iniciamos, bueno, si ustedes los quieren marcar, pueden marcarlos. Entonces pueden hacerlos con, vamos a trabajarlo con esto. Entonces lo vamos a marcar acá. Listo. Ahora vamos a rellenarlos. Hay que aplicarle de una vez a los dos para que, mientras que se va secando el primero, pinto el segundo y luego me regreso. Bueno, tenemos ya acá, tenemos ya tres capitas de pintura blanca. Ya la sequé, ahora vamos a aplicar la negra. La pintura especial para los ojitos es pintura, son acrílicos, pintura al frío. Pero si no, en el momento no tienen o, bueno, no alcanzan a ir a comprar, cerca de su casa no la venden, entonces lo que pueden utilizar es vinilos normales, escolares. Témperas no, porque la témpera para Fomi no, ella es muy
cremosa, muy espesa y no deja correr, difuminar. Ya aplicamos la capa negra. Voy a hacer unos videos más adelante de solamente maquillaje de ojos para que estén pendientes. Podríamos hacer como algo así como un curso corto de unas 3-4 clases. Bueno, ahí tenemos ya el negro y el azul. Entonces vamos a cerrar con la línea negra para hacerle el terminado al ojito. Ahora vamos a limpiar el pincel y bueno, vamos con pestañas. Para las pestañas, entonces este ojo lo va a trabajar hacia allá y para el otro ojo sencillamente volteamos y trabajamos hacia allá. Salimos desde esta punta volteamos y hacemos exactamente lo mismo, tres pestañas largas siempre teniendo en cuenta que nos quede la misma distancia, que no nos quede un lado más largo que otro. Listo, de esta manera nos va a quedar. Ahora le vamos a hacer las cejas. Para las cejas hacemos como círculos y luego terminamos así. Volteamos de la misma manera. Un arquito, otro arquito y terminamos desvaneciendo. ¿Listo? Ahora con un punzón vamos a coger que tenga la puntica redonda y aquí le vamos a colocar un puntico. Listo. Vamos a dejar que se sequen los ojitos para hacerle las luces para la mirada. Estamos con la pintada de los ojitos. Para los ojitos lo que yo hice de la luz fue coger el estilete con la punta redonda, el más pequeñito, lo cargué de pintura y monto ahí un puntico blanco. Y lo mismo hago en el otro ojito. Y luego con la punta del otro estilete más delgadita la cargo y le hago tres punticos a cada lado. Eso lo hago en los ojitos y me va a quedar de esta manera. Ahora le vamos a hacer la boquita. Vamos a hacerla con negro. Entonces salimos de acá en forma de onda y con el estilete, la puntica redonda, cargamos y la colocamos ahí, cargamos y la colocamos hasta que nos quede un color bien bien enfocadito y de esta manera nos queda. Ahora vamos a hacerle colocarle un poquito de rubor con el mismo trapito que usted difuminó. Entonces mira que no esté tan cargado y lo que va a hacer es que le va a dar sombra en forma redonda y ahí le sale para darle rubor. Me queda de esta manera y con el mismo estilete cojo y unas pequitas blancas y se las coloco ahí así. Listo, y me va a quedar de esta manera la carita. Ahora sí, paso a termoformarla. Bueno, entonces vamos a empezar con la armada de la carita, de la cabecita. Vamos a colocarle las orejas, le vamos a colocarle silicona, bueno, en el caso de ustedes que trabajen con pegante, la idea es que nos quede la orejita así, debajo. Vamos a quitarle un poquito más, está como frío.
y vamos a hacer lo mismo con la otra orejita. Entonces primero como que medimos para poderla colocar. Entonces podemos levantar acá y ahí sí la colocamos. Listo, de esa manera nos queda la carita, porque ella solamente va a llevar la carita y la huellita, no más. Así, de esa manera. Ahora entonces vamos a colocar esto acá a un lado y vamos a empezar con la armada. La armada de la bolsa es muy fácil porque ya ella trae sus, o sea, todo lo que nos divide, ¿sí? Entonces, acá yo lo que hice fue que pisé el foamy, lo pisé para que me marcara. Lo mismo hice en esta parte. Si de pronto no se les está, pueden colocarlo en la plancha un poquito, termoformarlo y de una vez él les marca. De ahí no se va a mover. Ya me queda la bolsita de esta manera, miren. Entonces vamos a cerrar. Normalmente siempre uno coloca esta tapa por dentro y sobre esta tapa coloca uno las piezas de acá. Esta es diferente. Vamos a dejar esta tapa por fuera y lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar aquí y le vamos a montar la tapita. Lo primero que vamos a hacer es unirlas y montar la tapita y luego va a ser más fácil la cerrada de acá. Entonces cerramos. Que nos queda acá bien unida, aplicamos buen pegante. Bueno, en el caso de ustedes, yo aplico buena silicona y monto. Ya está listo, pero no lo podemos dejar así porque se abre. Entonces, lo que hacemos es que le colocamos una otra piecita encima y eso nos va a dar una fuerza para que el bolsito no se vaya a abrir. Vamos a colocarle la aplicación. Entonces cuadramos aquí, que nos quede bien centrada. Aquí está la carita ya montada. Y ahora le vamos a colocar a un lado, lleva la huellita. Listo, nos quedó la elaboración. Acá ya podemos hacerle, en esta parte de acá, podemos hacer una corbata con cinta, colocársela ahí. Y en la parte de adentro, en esta parte de acá, podemos colocarle un pedacito de velcro o cierre mágico o pega-pega, no sé cómo lo conozcan. Y para que se trata de que nos quede la bolsita así, cerradita en esta parte. Y la niña pueda cogerla de acá. Entonces aquí queda el proyecto. Yo para la foto le voy a colocar una cinta, bueno, para que ustedes vean. Realmente terminado. Lo que más interesa es aprender a la elaboración y el proceso paso a paso de cómo realizarlo. Bueno, espero les haya gustado. De verdad, busco hacer cosas muy bonitas para ustedes, para que puedan pues motivarse a trabajar el foamy o goma eva, como se conoce en otros lados. De verdad es una manualidad muy, muy hermosa. Solamente que hay que saberla trabajar. No se les olvide suscribirse, darle me gusta, compartirlo y pues seguirme viendo. Bueno, amigas, hasta acá el video por hoy. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, bendiciones, chao, chao.